Ser pilo no paga, desangra la universidad pública. En los tiempos actuales nos encontramos en un contexto en que la universidad se encuentra en una redefinición de sus horizontes, orientada por una dinámica neoliberal, orientada por el conocimiento al mercado y por una gran ausencia de financiación de la universidad pública. Para profundizar en estos temas, hoy contamos con el profesor Andrés Felipe Mora Cortés. Él es docente de la Universidad Javeriana y ha venido adelantando ciertas investigaciones en torno al tema de la educación superior en Colombia. El día de hoy nos va a contar un poco del programa Ser Pilo Paga y sobre algunos de los mitos que se han creado en torno a él. Andrés, queríamos preguntarle qué tan cierto es que el programa Ser Pilo Paga aumenta la financiación de la educación superior y qué implica esto. Bueno, pues efectivamente el programa Ser Pilo Paga aumenta la financiación de la educación superior en el país. Sin embargo, el problema es que aumenta la financiación de la educación en general, particularmente por medio de créditos. Ser Pilo Paga es un crédito educativo del subsidio a la demanda que sigue profundizando un problema estructural en la educación superior del país, y es que si bien esta financiación va aumentando, este tipo de financiación aumenta, la financiación destinada a las universidades públicas del país viene disminuyendo. Es decir, si bien año a año en términos monetarios se ha mantenido más o menos constante el recurso que llega a las universidades públicas del país como porcentaje del PIB, esta ha venido disminuyendo en los últimos 10 o 15 años. Más aún, los recursos con los que cuentan hoy las universidades casi que terminarían siendo los mismos recursos que tendrían desde 1993, cuando se establece la Ley 30. Disminución de las desigualdades sociales. Otro de los argumentos del gobierno es que el programa Ser Pilo Paga le brinda la oportunidad a jóvenes más vulnerables, de los sectores más vulnerables, de acceder a las universidades acreditadas por el programa. ¿Qué tan cierto es esto y qué implicaciones tiene en términos de control de combatir la desigualdad y de las diferentes jerarquías que hay dentro de la educación? Bueno, pues Ser Pilo Paga es un programa focalizado que fundamentalmente intenta garantizar el acceso a la educación superior de los chicos, dicen ellos, más pilos de ciertos niveles socioeconómicos. Si bien, digamos, se genera algún tipo de acción afirmativa con respecto a estos grupos, es muy problemático el programa, puesto que estos chicos tienen que entrar a competir por los cupos que ofrece el programa. La mayor parte de los chicos pobres entran a carreras técnicas y tecnológicas, y solo los más pilos, dada una competencia individual entre los estudiantes, logran acceder a universidades privadas, generalmente privadas, de alta calidad. Si bien ayuda a ciertos chicos de ciertos orígenes socioeconómicos, no está reportando más igualdades regionales, porque la mayor parte de los chicos que ingresan al programa provienen de las regiones en donde son más elevadas las tasas de cobertura, y más aún provienen de las regiones o los departamentos donde las tasas de pobreza son menores. Esto genera un problema mayor, porque en realidad no se busca una mayor igualdad en el acceso, sino fundamentalmente diversificar la élite que está logrando ingresar a las universidades acreditadas de alta calidad. Brechas sociales. Y en términos de brechas de clase social, usted en una de sus investigaciones comentaba de que también las clases medias se ven afectadas a la hora de entrar a la universidad. ¿Por qué se da esto? Sí, porque la manera como ha sido diseñado el programa ha permitido que ciertas universidades privadas aumenten sus matrículas, generalmente por encima de la inflación y por encima de los aumentos en el salario mínimo. ¿Qué significa esto? Que ciertas universidades saben que hay unos estudiantes que están cautivos, que van a entrar, gracias al programa Ser Pilo Paga, a obtener sus cupos, y entonces por eso tienen mayor posibilidad de mejorar o de subir sus matrículas. En ese contexto, ¿qué ocurre? Con unas matrículas cada vez más altas, solo podrán ingresar los chicos que estén financiados con este programa, que son chicos populares, etcétera, o las personas que tengan muy altos ingresos para poder pagar las matrículas. Las clases medias, primero, no tienen los requisitos o no cumplen los requisitos para ser beneficiarios del programa, y dos, no tendrían los ingresos suficientes para ingresar por cuenta propia en las universidades acreditadas de mayor calidad. Alternativas para la educación superior. Para terminar, Andrés, tú has propuesto varias alternativas también, políticas viables que se pueden implementar para solucionar el tema de la educación superior. ¿Nos puedes contar un poco qué propones? Pues básicamente las alternativas
digamos, son alternativas de financiación, pero que están reguladas por tres principios fundamentales. Uno, que se debería garantizar un acceso universal a la educación superior del país, particularmente la educación universitaria. Dos, que ese acceso debería ser individual. Y tres, que debería ser incondicional, es decir, que las pruebas o los exámenes de admisión que existan sean exámenes para identificar debilidades de los estudiantes, pero no que sean utilizadas como un mecanismo de exclusión para que no puedan ingresar al sistema. Bajo esos tres principios, pues ha habido básicamente dos propuestas, una asociada a una renta básica para el ingreso a la educación superior de las personas y dos, una regla fiscal que permita garantizar o que permita mejor proyectar una reforma a los artículos 85 y 86 de la Ley 30 para que las universidades cuenten con recursos y progresivamente permitan la universalización del derecho. En este sentido, deberíamos pensar una financiación que no reproduzca las desigualdades del sistema de educación superior, que no proyecte esas desigualdades hacia el mercado laboral y hacia el sistema de protección social. Únicamente si hay una financiación regulada por estos principios que acabo de anotar, podríamos plantear un modelo de financiación que combata las desigualdades del país. Y aquí aprovecho para hacer una invitación a todas y todos los estudiantes, a todas las personas interesadas para el encuentro de estudiantes de educación superior que se realizará próximamente en la ciudad de Bogotá, para que avancemos en la definición de alternativas y de crítica competente para comprender muy bien todas estas iniciativas y poder dar alternativas ciertas en materia de justicia social, en materia de financiamiento, para reajustar el sistema de educación superior en Colombia. Hoy por hoy la posibilidad de hacer una crítica a programas como SERP y Lo Paga pasan por elementos que implican elementos de política pública, elementos de financiamiento, elementos de justicia social. Creo que es muy importante que a partir de la discusión que se haga en los escenarios como el que se proyecta en Bogotá del Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior, se puedan definir y reconocer muy bien las alternativas para hacer del sistema de educación superior un sistema más justo y por esa vía para avanzar en la consolidación de una sociedad más justa en el Colombia. Bueno, Andrés, muchas gracias y a todos ustedes invitados. 17, 18 y 19 de marzo, Encuentro Nacional de Estudiantes por la Educación Superior. Muchas gracias.